Bueno, y entonces, eh, Kenji Fujimori le ha contestado a la bancada y por supuesto a su hermana. Podemos ver, eh, señor, él... El... Muy bien, ahí está. <laughs> ¿Qué es esto, por Dios? Kenji Fujimori. Eh, por supuesto, esto ya lo había hecho hacía rato, ¿no? Es Thor, ¿no? El Fujimorismo no es fuerza popular. El Fujimorismo lo hace el pueblo. ¿Y a quién quiere matar? A su hermana. En la última película, este es uno de los enemigos de Thor, ¿verdad? Eh, Sol, sí, ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, parece. parece Keiko, ¿no? El Fujimorismo no es fuerza popular. El fujimor, Porque, claro, sí, en la película, el. No sé. En la, en la película el, el, la, la enemiga Ela es, es mucho más delgada, ¿no? Bueno, pero Keiko ha bajado de peso también, ¿no? O sea, pero igual es, creo que hace la referencia. A ella, el Fujimorismo no es fuerza popular, el Fujimorismo lo hace el pueblo. Kenji, y ahora Kenji. Bueno, eh, y ahora Eduardo Roy Gates, ¿cómo está, doctor? Bien, Bienvenido después está? de tantas lunas. No me invitas, milagros. No, el padre si se acaba de ir, y hay que decir la verdad. Sí, ¿Cómo que no lo invito? Usted nunca quiere venir. Yo estoy de acuerdo en todo lo que ha hecho el padre pero creo, creo que tiene razón en todo, menos en una cosa. ¿En qué? En que tú eres buena. Qué mal, qué mal. <laughs> ya sabía yo que me ibas a decir eso. No todo, soy buena, claro todo, que soy todo, buena. Todo, todo, todo lo demás, lo demás es, es, es verdad. Tienes razón. Okay. O sea, soy mala. Muy bien, voy a ser mala hoy día. Te han bendecido, he visto al final, ¿sabes? Sí, años. qué lindo. No, le agradezco mucho, doctor Roy Gates, por haberle cedido, no, por supuesto, el pase al, al padre Hugo, que es tan. Tan, tan abuelito, pero está muy bien ¿eh? está perfecto bueno, y entonces vamos a hablar de lo que imagino usted está en contra de lo que ha pasado hoy día el juez Richard Concepción Caruancho acaba de eh, excluir, ¿no es cierto? del caso de la interoceánica a Barata y por supuesto se abre la luz verde para la colaboración eficaz eso por supuesto a usted no le conviene no, no, no se trata de que si me conviene a mí o no, a cualquier otra persona lo que pasa es que lo que ha ocurrido hoy día este es algo que no tiene sustento legal. ¿verdad? ¿En qué sentido? El, a ver, vamos a ver. El señor Jorge Barata es una persona que se acogió al procedimiento de colaboración eficaz y que a su vez era un investigado en distintos procesos, ¿no? Específicamente lo de hoy en el caso del Interoceánic. Pero resulta que hace un año que es investigado y el Ministerio Público ha hecho un requerimiento ante el juez Concepción Carguancho. Uh -huh. Que no existe regulado en el Código Procesal Penal. Y es un requerimiento de recalificación del estatus de investigado del señor Jorge Barate. Me, me eso, ¿Eso no existe en el Código no. Penal? El Código Procesal Penal establece distintas modalidades eh, en las cuales uno puede ser, eh, digamos, este, puede terminar de ser investigado. Por ejemplo, si yo planteo una excepción de improcedencia de acción. Si el fiscal finalmente en una investigación preliminar dicta un auto de sobreseimiento, o si en la etapa de investigación preparatoria el juez aprueba uh -huh. una solicitud de sobreseimiento uh -huh. hecha por el fiscal, o finalmente en una absolución. Y hay otros mecanismos, por ejemplo, prescripción, amnistía, indulto, muerte del reo. Hay distintos mecanismos para salirse de un proceso penal. Pero el tema de la recalificación uh -huh. del estatus de investigado no existe, no tiene sustento legal. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que ocurre aquí? Independientemente de los casos que uno pueda ver, ¿no? pero lo que ocurre es que existe una absoluta dependencia del Ministerio Público respecto de lo dicho por Barata. Más que de Marcelo Oderich, más que Marcelo Oderich, dependen de lo que diga Barata. Y en consecuencia, cuando a Barata se le han impuesto distintas medidas coercitivas en el Perú, Barata ha pateado el tablero para hablar sí. claramente. Sí, ¿no? okay. Por ejemplo, cuando uh -huh. se le congeló una cuenta a través uh -huh. de la UIF de que se convalió judicialmente de acuerdo. y ahora que está como investigado, se le embargaron cuentas, etcétera. Entonces él dijo: Bueno, me van a investigar y yo ya no colaboro más. Yo ya no cuento, no, no canto. Así es. Uh -huh. Entonces lo que nos tenemos que preguntar en primer lugar es: ¿el Perú, la fiscalía peruana, este, tiene la facultad? O la obligación incluso de perseguir a aquellas personas que supuestamente han cometido un ilícito penal en el país? Obviamente que sí. El hecho que el señor Barata se encuentre siendo investigado en Brasil no significa que aquí en el Perú no se le pueda investigar. Y aparte, cuando una persona se somete a un procedimiento de colaboración eficaz, eso no hace que aún no lo excluyan de las investigaciones son dos procedimientos absolutamente distintos y que corren por cuentas separadas pero pueden ser acuerdos que se llegan cuando el colaborador eh, eficaz tiene información privilegiada información que le importa a toda una nación o sea no es cualquier colaborador no, eficaz no no hay que hay que ser claros y hay que reconocer que este no es un caso común no, Así no es un es. caso común y de correcto. acuerdo obviamente partamos de ahí pero el hecho que el señor Jorge Barata se acoja a un procedimiento de colaboración eficaz y aporte prueba útil para otros procedimientos no quiere decir que se le tiene que excluir de los procesos. ¿Por qué? A ver, y aquí hay algo que quizás no se ha analizado. ¿no? Los procedimientos de colaboración eficaz, en primer lugar, milagros, no tienen plazo. ¿bien? Entonces puede ocurrir lo siguiente. El señor Jorge Barata podría estar cinco años tentando una colaboración eficaz porque recordemos que hace un año que está. Lo que estoy diciendo no es descabellado como yo. ¿no? Hmm. Este señor hace un año que viene a una colaboración eficaz, ¿no es así? Podría estar cuántos años más, dos años más, tres años más, y al final, ¿qué pasaría si el señor Jorge Barata dice: ¿Sabes qué? No quiero firmar un acuerdo de colaboración eficaz. No, pero para llegar no, no, a ese. Pero espérate. Ya, vos. pero usted está no, metiendo no, 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 miedo. No no no, 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 no. Es que es perfectamente posible. No, porque, no es posible, por, por supuesto, porque supuesto que tú estás ha ya como no, Pero barata. No hay ningún acuerdo firmado. Para que un colaborador eficaz continúe en su procedimiento de colaboración eficaz, tiene un proceso penal aparte. Sí, pero para que uno llegue a esa figura de colaborador eficaz, el fiscal se sienta con el investigado y le dice, a ver un momentito. ¿Usted va a contarme, va a cantar y yo puedo convertirlo en colaborador eficaz? Sí, ok. Entonces vamos lo voy a pedir. O sea, para que haya llegado a este nivel con el juez no hay Richard, hay Richard Concepción Carguante. No, no hay yo sé que no hay. Hay un intento. Por eso, hay pero hay un eso ya, lo, pero ya deben haber hablado, pues, pero pueden haber hablado. ¿Sabe mitodosos? por qué, doctor Roy Gates? Usted es abogado y el abogado de Barata ni siquiera peló. ¿Está más que de acuerdo? Pero obviamente que está de acuerdo, ¿cómo no? Aparte que tiene muy buenos abogados el señor Barata, pero obviamente que está de acuerdo. Pero no, acá yo creo que no interesa mucho el planteamiento que, que puede hacer la defensa, sino acá hay un criterio utilitario, Milagros, que claro, sea... que. Claro, barata nos es útil no, para luchar contra los corruptos que ustedes. Un criterio utilitario que, que, está primando, que está primando sobre las normas que regulan los procesos penales en el país. Pero Perú. una cosita, eh, ¿barata es útil? Usted defiende a corruptos, por eso usted está preocupado. No, yo no Porque ahora yo barata. Hay algunas personas que uh -huh. están siendo investigadas Ay, por, por distintos por favor, hechos. Pero Nadie es corrupto uh -huh. hasta que la justicia no lo declare. Pero por lo que ha contado no, Barata, Moreno es más que corrupto. No, no, por favor. No, no es así. Y además usted es el abogado en la sombra de Nadine y de Ollanta. No eso también... es una mentira, no, no es una mentira, Si dice que sido va, los abogado, asesora. He sido abogado ¿Usted de los asesora, dice ¿sí? Pedraza, Tutti no, no, y compañía. No, no, ellos tienen muy buenos abogados, están haciendo su defensa legal, yo creo que de una manera correcta. Uh -huh. Se incorpora al doctor Nakasaki que. Todos sabemos que es un excelente abogado sí. y espero yo que puedan Él tener, también, pues, ha caído en el, mar, en el mal, el doctor defensas, Nakazaki ¿no? pero no importa, porque ¿Por pues está defendiendo pues, a esta pareja de señores que es una vergüenza. A usted no le da vergüenza claro, a lo que todos, han hecho ya, mal y Nadine Heredia. To, todos tienen derecho a de defensa y ellos han manifestado su versión ante el proceso y eso será mm. materia de dilucidación bueno. y eventualmente de un juicio oral en el que se decidirá la responsabilidad o la ausencia de responsabilidad. Bueno, el tema es que. A ver, yo le quería preguntar esto. ¿Cuán preocupado está usted? Porque ahora Barata sí va a contar todo lo que hizo con Moreno. A ver, permíteme decirte, porque tampoco puedo hablar mucho de los casos que se llevan porque hay un deber de reserva. Pero okay. lo que te puedo decir es que el caso del señor Moreno no se estructura en base a una declaración de Barata. Uh -huh. o sea, no. Si uno revisa la carpeta. No, de acuerdo. No, no, en absoluto, no. en absoluto. Pero Barata son, puede ayudar. No, no, no. En, o sea, eso, eso para nosotros, en realidad, lo que ha ocurrido hoy día, yo. yo estoy haciendo una apreciación desde el punto de vista de lo que puedo conocer de, de las normas procesales claro, más pero, que de un caso en concreto pero usted, pero usted viene si a hablar en el nombre de quién entonces no, no, de, de, ¿de si Nadine me, y de Ollanta no, no, vengo porque me llamaron de la producción para poder venir Ay, sí, y con todo Roy gusto, Roy con Roy todo Roy, gusto Roy, yo lo Roy hago Roy este... no vengo a hablar de un caso en particular y mucho menos del señor Ollanta, Humal y de Nadine no, ellos me... tienen sus excelentes abogados Julio César Espinosa, Wilfredo Pedraza Nakazaki tienen ¿de dónde les paga? tiene pero pregúntales a ellos. Pero que usted ¿cómo? era caro. ¿Yo usted es muy decir... caro. Nagasaki es caro. Y todos los demás son caros. ¿De dónde tienen tanta plata? Creo que esa es una pregunta que tienes que trasladarla. Bueno, pero yo, yo le quiero decir una cosa. Usted es buena gente. Eh, bueno, usted sabe lo que yo pienso. Me cae bien, pero claro, fue más o menos... Está en el lado de la fuerza oscura. No está en el lado de la fuerza, sino se ha ido al lado... Al otro lado, no importa, ¿no? Usted tiene que defenderlos. Pero, pero es que es verdad, tiene que defenderlos. Pero, pero, doctor Roy Gates, usted ha, hace meses que lo invitamos y usted no quiere venir. No. Hoy día usted solo ha venido porque, no. en efecto, su acatán, no. No, no, no. la decisión de... Concepción no, Carguancho digo, le complica, no, no, le complica la vida lo digo, a los abogados. Te lo digo con toda sinceridad, uh -huh. en el caso que yo estoy viendo la declaración de barata en realidad ni siquiera se ha utilizado, o sea, y vamos más, vamos varios meses de investigación. ¿Cómo, no, cómo? Es, no es algo que a mí me preocupe en particular, pero simplemente. ¿A usted qué le preocupa yo, que el juez se haya excedido no, en sus funciones? Bueno, lo que ocurre, ver, hay que reconocer que estamos en un caso particular. Sí. sí. Pero lo que lo que existe acá, desde mi punto de vista, es la aplicación estricta de un criterio utilitario por encima del ordenamiento jurídico. Esto es, un, esto es algo que no existe en la norma penal. La exclusión o la recalificación de la condición o del estatus de investigado de una persona no existe. Han aplicado por analogía el artículo 481 del Código Procesal, que fue modificado por el decreto legislativo 1301, adicionalmente el 25 del reglamento, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, este, lo que dice es que las declaraciones de un colaborador no pueden ser utilizadas en su contra. Pero eso es en el marco del procedimiento de colaboración eficaz. Pero no en el marco de las otras investigaciones en las cuales una persona está siendo investigada. Son procesos autónomos y la propia norma lo establece así. Pero a ver, si, si, si una persona, usted sabe que hay un colaborador eh, eficaz casi omnipresente que estuvo y que sabe en varios gobiernos lo que pasó. ¿Usted no va a priorizar la utilidad? No, pero a ver, vamos a ver. ¿Quién incorpora al señor Jorge Barata como investigado? ¿Quién? No es el juez. En es la el fiscalía. Ministerio Público. Sí. ¿Y quién solicita ahora su exclusión? La fiscalía. El propio Ministerio Público. Y se alega que por un error del sistema se le ha incorporado. No es así, Milagros. Hace más de un año que el señor Jorge Barata está siendo investigado. Estamos hablando de fiscales experimentados que merecen todo nuestro respeto porque tienen toda la trayectoria necesaria para llevar este tipo de casos. Entonces no estamos hablando de personas novatas en el asunto. Y después de un año resulta que se dieron cuenta que hubo un error y que por un error del sistema el señor Jorge Barate está investigado. Ello no obedece a un error, milaros, ello obedece a un criterio utilitario, lo repito porque es así, porque existe una absoluta dependencia de los casos que estructura el Ministerio Público. Con relación a lo que pueda Es decir, correcto, nosotros no nos hubiéramos bien, enterado. Pero, Mire, señor sí. eh, Roy Gates, se lo digo con mucho respeto. O sea, bueno, y ahora sí le puedo hacer la pregunta, quizá, ojalá ¿Cuál? después de la santidad usted también me la conteste. Yo, por supuesto. Yo tengo una teoría muy personal. Yo siento que usted eh, dejó de defender a Ollantumal y en Heredia el día que se enteró de los 3 millones de Odebrecht. Yo creo que usted fue, ya, esto ya no lo soporto. Bueno, esa es mi teoría personal, ¿no? Porque usted siempre ha dicho, ay, me fui porque, por, no sé, pues por cosas profesionales. Eso es mentira, pues usted es un workaholic, eh, trabaja muchísimo, me consta, porque como fuente a veces yo le escribo muy tarde y usted contesta y le agradezco. O sea, no es una persona que no trabaje, le gusta trabajar mucho, eh, como a mí, somos workaholics, ¿ok? Pero, eh, doctor Roy Gates, eh, en efecto, nada se hubiera sabido sin Odebrecht, sin Marcelito y sin, sin Coquito Barata. O sea, sabemos ahora lo que hizo Jantumala y Nadine Heredia. Sabemos lo que hizo Toledo. Tenemos que agradecerles. Sabemos lo que ha hecho Moreno. Sabemos lo que ha, aparentemente ha hecho Villarán, aunque ella lo niegue. Claro que hay que agradecerle. Hay que priorizar la utilidad. Que ese señor hay que ponerle un micro más bien y que cante todo. No bueno repito que en el caso en el caso del señor Moreno el tema de barata no, no tiene nada que ver, no se ha utilizado, ni siquiera forma parte de no, la pero él puede de la él de contar de lo que pasó pero solamente con, para con ahora, el caso de lo el de de la Costa de la Costa Verde ahora, ¿no? en el si caso, en, en el caso de en el de yo, yo la de la Universidad de ya Universidad de la Universidad de las de de la de la de la de 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 Piensen al de arriba. Eh, ¿Se fue usted porque ellos le emitieron? ¿Porque nunca le contaron lo de No, deberes, no, mira, ¿no? a ver, yo, yo la verdad, este milagros, eh, por hoy Antinaín, guardo una apreciación. Digamos que se ha cultivado durante varios años. Una amistad, claro. Sí, Un cariño. claro, una amistad. Yo, yo considero que, que Ollanta y Nadine, de alguna manera, en todos esos años se va cultivando una amistad. Por supuesto. Y las cuestiones que podríamos haber discutido en el marco de una defensa, y creo que esto todo abogado que se respete lo debería hacer, deben de quedar en ese ámbito. ¿no? Ok. O sea, usted yo, eh, yo, detesta yo, lo que hace Chejade. No, yo no me quiero referir a... Omar. Omar tiene su propio juego, ¿no? Él sabrá explicar sus razones, sus ya, motivaciones, ya. la verdad. O sea, no me va a contar la verdad. No, no, sí te he contado, pero lo he explicado de manera general, pero los detalles tampoco los puedo explicar. Este, Porque Claro, por la sí. reserva. Muy pero, bien. pero hay una cuestión importante aquí, ¿no? Ajá. Y es algo que interesa a todas estas defensas que se están llevando a cabo. La pregunta es si un aporte efectuado por una empresa, llámese Odres o cualquier otra que no es declarado ante la autoridad, constituye o no constituye el lavado de activos. O sea, ahí se va a dar la discusión muy larga y esto se va a ver a nivel de juicio oral. Porque hoy en día existe la creencia que como se recibió plata de Odebrecht, entonces ya cometiste el lavado de activos. Sí, claro, muy porque bien. era de la no, caja 2. Pero, 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 pero a ver, ¿qué cosa es el lavado de activos? El lavado de activos es realizar una conducta, una segunda conducta, con un dinero que tiene una procedencia ilícita. Es sí, decir, claro. tiene que haber una primera ganancia ilícita, sí. ¿no? Por ejemplo, tráfico de drogas, extorsión. Tiene que haber una ganancia ilícita sí. y después esa ganancia se utiliza. Está Acá de lo que se dice es, la plata que Odebrecht aportó a todos los partidos políticos, porque hasta el actual presidente de la República lo quieren involucrar en esto, ¿no? La plata que Odebrecht dio a todos los partidos políticos, este. Bueno, no sabemos como si a proviene, todos, pero esa es la sospecha bueno, general. Es lo que he dicho de a acuerdo, esa ¿no? es la sospecha general. Si tanto se le crea a Odebrecht, sí, o sea, que... algunas cosas se le creen, otras no, 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 cosas no, no, no. se le creen. Yo estoy ¿no? de acuerdo con usted, no hay Mira. que hay que, hay que investigar Entonces, todo lo que dice. Si Odebrecht uh -huh. dio plata a la uh -huh. mayoría de los partidos políticos, sí. muy bien, ¿eso quiere decir necesariamente que estamos frente a una figura delictiva de lavado de activos? Habría que determinar en primer lugar si la plata tiene o no tiene un origen ilícito. Sí, claro Porque es una ilícito. empresa Porque Odebrecht es una empresa que tiene negocios lícitos también. ¿No es así? Sí, pero ilícitos también. Pero pero entonces toda la plata que manejó Odebrecht. No, era lo de la caja 2. No, pero por eso, pues, o sea, si yo ahorita tengo mil soles y pongo 500 soles en mi bolsillo derecho y 500 en el izquierdo, 500 para comprar el supermercado y 500. Para pagarle un policía por si me pasa una luz roja, ¿eso quiere decir que esa plata que yo estoy destinando a cometer ese supuesto ilícito es ilícita de por sí? No, es una plata destinada a cometer un hecho que habrá que calificar si es o no es ilícito, pero de por sí la plata no es ilícita. Entonces, y esto va a ser determinante en todo este tipo de procesos: la plata que Odebrecht supuestamente aportó a distintas personas, políticos, ¿no? este, ¿es o no es una plata ilícita? Una cuestión es que sea plata destinada a cometer hechos que habrá que evaluar si son ilícitos o no. Pero aquí de frente se está diciendo lavado de activos. Y para afirmar que hay un lavado de activos tenemos que presuponer que esa plata provino de un origen ilícito. Y eso no está acreditado y se va a ver a nivel de juicio oral. Entonces no es tan cierto de que aquí todo el mundo cometió lavado de activos. O sea, vamos a ver, ¿no? Esto recién bueno, está comenzando. A ver, hay varios ingredientes. Usted sabe que uno de los principales de lavado de activos es pitufiar la plata. ¿No es cierto? Otro de los grandes ingredientes del lavado de activos es no declararla jamás. Y entonces, no. si era tan sana la plata y tan limpia y tan inmaculada ah. y tan pulcra, ¿por qué no la declararon? A ver, vamos a ver, hay una explicación muy clara para eso, ¿no? Que, ¿Que, que así se hace en no, política. No, 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 no es que así se hace política, pero si alguna persona le dieron plata para, sea cual sea el político, que le dieron plata para aportar en una campaña y no la declaró, sí. ese simple hecho de no declaración es una ilicitud administrativa, Milagros. El simple hecho de no declarar. Claro, declararla. esa va a ser la estrategia no, de, de Ollanty y de Nadine y asesorado incluso, por usted. Y que incluso Ajá. hoy en día está prescrita esa infracción. Ajá. Y que si no estuviera prescrita, la única sanción que te pone la OMP es que no recibe financiamiento no, señor, público. Porque eso puede y como en haber... nuestro país no sí. existe financiamiento público, Ajá. es una norma que en realidad no tiene mucha aplicación. Entonces, o sea, entonces, entonces, entonces todos armemos no, nuestros partidos no, y que nos no, precoimen. Yo lo, ¿Qué yo tal? Me estoy dando claro, una... yo me voy a lanzar a la alcaldía de Miraflores y estoy buscando un. No, porque voy a seguir el ejemplo. Como nada es ilícito, porque ahora hay un, una decena de abogados como usted, doctor Roy Gays, que dicen que todo está bien, que todo no, es parejo. Yo estoy que todo está bien, no, tiene pues, que ser materia de investigación. Pero no, pues lo que usted no dice que Moreno es santo. No, tampoco estoy diciendo que el señor Moreno sea santo, porque a mí lo que me corresponde como defensor Moreno? es determinar si él cometió o no cometió una ilicitud penal. Su, Eso es lo que me corresponde en, a mí en su, defender. En su opinión, Moreno. ¿Cometió delito? No, definitivamente no. Por eso ah. es que nosotros estamos defendiendo el caso y por eso es que se logró finalmente lo, lo o que... O sea, se normal, logró hace ¿se puede meses. aceptar una coima? No, no es que se pueda aceptar una coima. Acá hay una imputación que no ha sido corroborada en el Ministerio Público. Y por eso estamos en investigación. Y él está cumpliendo permanentemente con todas las reglas de conducta que se le han puesto, aportando información, concurriendo a través de su defensa en todas las diligencias. Nosotros somos... Claro, impulsores. usted le ha recomendado porque somos impulsores de actos de investigación y no. eso el Ministerio Público... ¿Entonces para Creo usted Dil Shabit mintió? No, yo no quiero entrar al detalle del proceso porque son temas reservados en realidad. No, y a no puedo. todo es reservado para usted, no entiendo. Pero es que no puedo puedes. hablar solo generalidades, ¿no? Pero, o sea, pero es que, bueno, pues aún os comprenderá que no nos interesan las generalidades, sino <risa> el, <risa> el diablo está en los detalles, doctor Roy Gates. Pero entonces, eh, yo voy a armar mi partido, no sé todavía cómo lo voy a llamar, eh, este, y entonces, claro, me voy a conseguir una empresa, como usted dice que no hay pecado, que me den plata, como precoima. Y entonces, como voy a ser la alcaldesa de Miraflores, es que, uno de los puentes va a ser el producto de esa aceitada. No se pase, pues, doctor no Yo, te estoy, diciendo, no, 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 yo no. te estoy diciendo el ser, no el deber ser. Yo lo que te estoy diciendo es que eso. No es un delito de lavado. Es que eso de fue una precoima. Tampoco existe el, el concepto de a precoima. A ver, dígame usted por qué. No, es que, claro, ahora se va. El, 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 el fiscal va a tener que argumentar bien el delito para que los metan presos a todos. Pero una cosita. Eh, ¿qué sin, ¿Por qué? O sea, por favor explíquemelo. ¿Por qué? ¿Por qué Barata le habría dado 3 millones a Ollanto Mali y Nadine Heredia? Por su linda cara. ¿Por qué le habría dado 3 millones, supuestamente. A Susana Villarán, por su linda cara. ¿Por qué le habría aumentado 500 a Keikos? Bueno, Marcelo dice que hay que preguntarle a Barata, ahora Barata lo dirá, por su linda cara. ¿Por qué le habría dado tanto dinero a Ollantumala por su linda cara? Señor, por favor, mira, mira, re, mira, solo mira. respóndame eso. Te voy a responder, uh -huh. mira. Cuando una persona, una empresa aporta a un partido político uh -huh. que tiene la intención de ganar alguna sí. elección determinada... No comete un delito de corrupción de funcionarios. No. Simple y llanamente, uh -huh. porque esa persona no es un funcionario público. No. Es un aspirante, un sí. candidato. Obviamente, no puede haber este, un delito de corrupción de funcionarios en esas conductas. Puede haber otras cosas, probablemente sí. Pero los delitos de corrupción de funcionarios que se están imputando, no. Ya. Entonces usted dice no es delito porque. Ollanta no era presidente y Nadine no era primera dama. No, en, el, en la hipótesis de la fiscalía, yo no estoy afirmando que se no, ha recibido. No, en la hipótesis que estás planteando respecto claro de la Claro que entrada, ha recibido, pues. No, pero en la hipótesis, te estoy hablando de Por favor, de hipótesis, Eduardo, no, no te, te estás calcinando ya. No, o sea. Pero es que yo no soy abogado de ellos. Ya No, pues, pero les has creído tantos no, años. Pobrecitos no, te han hecho no, perder tiempo. Tampoco voy a hacer alguna afirmación de ya, algo que no me Ya, Pero gusta, no, no importa. En el supuesto, eh, o sea, en lo que estoy planteando, pero no me desvíes con la, la respuesta, porque son vivos. Ayer también estuvo el abogado de, de Susana Villarán. Dios mío, yo estoy, estoy siguiendo una terapia de cómo no perder la paciencia, ¿no? Tengo un, ahí un coach. Te va bien, veo, te va bien. <laughs> te va bien, dice. Eh, doctor Roy Gates, ¿por qué? Usted explíqueme, haga argumento una teoría como abogado defensor, ¿por qué les habrían dado plata? ¿Por qué Uy. le habrían dado plata a Moreno para ah, que Y esa plata, su acatar, se fue a Faber. No, es que, es que eso es algo que tienen que responder las empresas, pero yo no estoy diciendo que le han dado a uno o a otro. Es algo que la empresa tendrá que responder cuáles son sus motivaciones y, y por que, qué le entregaron a todo el y mundo. Y los imputados no tienen que responder. No, ¿sabe por que, qué les dieron, no? Porque iban a ganar licitaciones, iban a que, mira, ganar a una montaña de millones de Ahora dólares. Que se tendría que analizar uh -huh. es cuál es la licitación específica en la cual recibieron algún favorecimiento. Ah, eso ya se va a saber. Por eso Barata lo va a decir. No, pero, pero Qué es lindo, que, no. eso me va a encantar cuando cuente. Y bueno, así fue como claro, en el pero, gasoducto se armó claro, todo, pero, sí. como en la línea se armó todo, como en interoceánica se armó todo, ¿no? Lo que pasa es que Barate en algunas cuestiones ha dicho sí si se pagó y en otras ha dicho que no. Vamos a ver ahora si mantiene esa versión o si cambia. Se refiere al gasoducto, ¿no? Claro, en el, en el tema del gasoducto Barate ha dicho... que No se preocupe no que Hamilton Castro sabe cómo ajustarlo. Bueno, eso es lo que ha dicho hoy día, ¿no? Que la Procuraduría puede ajustar a Barate en el tema de la coloración. Vamos a ver cómo es... Eso es un tema de la Procuraduría, ¿no? Tendrían que ponerse en orden porque... Aquí el, el, la opinión pública puede estar un poco confundida, ¿no? Porque por un lado el fiscal pide la exclusión, el procurador se opone, el gobierno saca un decreto supremo que no está coordinado con el Poder Judicial y el Ministerio Público y se hace todo un zafarrancho que al final o sea, aparentemente no se bien. avanza, ¿no? ¿Qué le preocupa a usted? A mí en realidad no me preocupa nada, nada en particular. ¿no? Nada. O sea, simplemente nosotros. Usted mientras tenga no, clientes. Nosotros seguimos llevando bien. la defensa y, ah. y tratamos nosotros de, de respetar las normas establecidas. Son las reglas de juego para todos. Doctor Rodríguez, solo para usted nosotros. va a tener mucha chamba estos próximos cinco años. ¿Pero por qué te ríes? O sea, nosotros... que usted sonríe Porque es verdad. No, pero, a ver, bueno, habría, Ríguez, habría que ser ciego. Varios, o sea, habría que ser ciego. Hay varios que van a caer. Habría que ser ciego para no darse cuenta que ahora lo que se viene es una serie de investigaciones contra distintas empresas que entiendo yo que ahorita piensan que no pasa nada. Pero sí va a pasar. Pero por supuesto que va a pasar. Pero qué ocurre, y aquí viene otro problema en el ministerio público, ¿no? El ministerio público dice que está investigando a unas personas jurídicas, pero en realidad no hay carpetas en las cuales estén esas personas pero ¿y usted cómo sabe que no hay? Pero te lo digo porque es así, o sea, cuando una persona está investigada o cuando ah. salta una noticia, uh -huh. el ministerio público la puede recoger, no, de modo propio la recoge y abre una investigación en secreto incluso a veces. Entonces ahí las personas que están siendo investigadas o mejor dicho las personas que son implicadas en este tipo de informaciones, lo que tienen que hacer es acercarse al ministerio público antes de que los notifiquen y el ministerio público en muchos casos acepta incluso el apersonamiento de abogados. Pero habría que ser muy ciego para no darse cuenta de que a muchas empresas, a raíz de lo que ha ocurrido hoy día, este, se les van a abrir ahora sí de manera oficial distintas investigaciones. O sea, se van a venir varias investigaciones. Sí, y los abogados van a tener mucho trabajo. Ya cada uno, está bien, yo, cada uno yo, yo, yo que entiendo. vea cómo lo hace. Doctor Eduardo Roy Gays, ¿usted tuvo algo que ver con alguna empresa brasileña? ¿Le dio alguna asesoría jurídica? No, ninguna. A, a, o, ¿O a ese...? Eh. No, ninguna a ninguna. Ninguna, ninguna. O sea, usted está en eso limpio. No, bueno, en nuestro caso como como estudio jurídico, nosotros este en el año 2008 fuimos y patrocinamos a Camargo Correa, eso es ah, en el ya. año 2008. Camargo Correa le, ha dado, le dio más de 3 eso, millones a Correa. ¿Cuánto mientras, le dio Camargo Correa a Nadín, sabe? No, yo no tengo información de que. Ya viene esa información. Ahora. Bueno, entonces, como estudio nosotros sí tuvimos una asesoría, un patrocinio en realidad en una causa abierta. Ok. Pero después cuando ya yo he estado los, los cuatro años que estuve con el presidente en Palacio... Claro, no estuvo tuve dedicado por supuesto. Y, y, y cuando ya ha venido todo este tema de la tampoco, ¿no? Uh -huh. Claro, dicen que ahora vienen las colaboraciones eficaces de OAS, de Camargo. Sí, seguramente. Se va a complicar ¿no? todo. Seguramente. Entiendo. Doctor Roy Gates, ¿y eh, cómo está hoy en Tumala? ¿Tranquilo? ¿Preocupado? La verdad, solamente tengo información referencial. No, no no ha ido más a visitarlo. No he podido ir a verlo, la claro, verdad. Claro. Este, sé que obviamente él está preocupado por su caso, coordinando de manera muy estrecha, estrecha con, con su con defensa. sus abogados, claro. Y con la esperanza de que aquí todos sean medidos con la misma vara. Por supuesto. ¿no? Tiene que ser así. O sea, tiene que ser así. ¿no? Y en ese sentido, ¿a usted le parece que han sido medidos con la misma vara al permitir que Nadine vaya al encuentro de Ollantumala? Es porque eso no se le ha permitido a otra rea, no, ¿no? Sí, eso es algo normal el derecho, Es normal. Sí, el, el, ay, ay, ay. las normas penitenciarias tienen su, sus reglamentos y. Sus se excepciones, claro. Sí, claro. Por ejemplo, eso suele lo, pasar siempre en los penales. Bueno, uno tiene el derecho. Depende si el abogado lo solicita o no, no. Pero sí, existe ah. sí, Lo que se les otorga hasta donde dios es perfectamente legal. Tiene un trabajo O sea que ¿no? una, una interna de Santa Mónica podría pedir ver a su esposo preso en Lurigancho. Sí. Y sí, le bueno. tienen que dar ese derecho. Porque ya hay el presidente de Nadine. No, no es que haya el presidente de Nadine, sino que las normas lo regula, ¿no? Entonces, ah, mientras okay. se cumpla con los requisitos, haga el trámite formal y se... Pero se... entonces, ¿Eleni Parraguirre va a pedir, va a pedir ver todos pero los han, domingos no, a, a Guzmán? Visto, pero se han visto, sí, claro. Eleni Parraguirre y Guzmán se han reunido, obviamente, ¿no? Sí, en la época de Montesinos. Se han reunido, sí. Sí, no sé si ahora se reunirán. No lo sé tampoco, pero uh -huh. pero no es algo extraordinario. aparte, vamos a ver, ¿no? Aquí el Ministerio Público... Y aquí esto lo digo con el mayor respeto a los fiscales y todo, simplemente una apreciación, ¿no? porque es algo que ocurre en la realidad. A uno le ponen el tema criminalidad organizada sí. y eso ese título, no ese cintillo, ese finalmente hace que a ti se te apliquen medidas mucho más duras. no Las condiciones de una persona que sufre privación de libertad y que ha sido dispuesta en el marco de una investigación por criminalidad organizada, tiene muy pocos, muy Bedeficit. pocos beneficios, ¿no? Sí, bueno, ahí Llamadas cada, cada sí, cinco claro. minutos al día, visitas cada quince, o sea, es una cuestión sí. demasiado dura. Sí. Algunos ni siquiera tienen acceso a un teléfono público para llamar a su familia, ¿no? Sí, eso claro. ocurre en piedras gordas, por ejemplo, ¿no? o sí, sea, claro. Son condiciones carcelarias muy duras por el simple hecho que la fiscalía dice esto es criminal organizada y sí. eso no tiene bueno, un control todo, judicial. Sí, casi todos los partidos están metidos en eso. Patricia Juárez, la teniente alcaldesa de, de, de la municipalidad de Lima. Está diciendo en el Twitter que su hermana trabajó en la gestión de Susana Vieran. ¿Eso es verdad? Claro, mi hermana trabajó en. Ella fue en, las, en la gerencia de seguridad ciudadana. Ella trabajó en el área de marketing. Ella estudió marketing y trabaja. No sé Ajá. exactamente cuál era su puesto, pero ¿Y era qué en el hecho, área de ¿Y ¿Qué le ha hecho su hermana de, de lo no, que está pasando que con.? No tiene nada que ver pues con el tema del manejo. De la mucho campaña, menos De la campaña. Ni, ni de las gestiones administrativas. Pero eso me lo dijeron en el congreso. Yo estuve el viernes pasado también y los congresistas que, que se creen pues a veces este los grandes descubridores de algo que es público y que está en internet ah pero su hermana trabajó con el señor tal y por eso usted lo está patrocinando y yo pero qué tiene uh -huh. de malo o sea, no, no no solo es una pregunta no, que sé, la traslado claro, claro, porque es un yo, yo personaje entiendo, yo entiendo yo entiendo que esto puede despertar muchas pasiones no pero pero al momento de hacer imputaciones así pues por lo menos que estudien un poquito no uh -huh. porque, y, do, y y doctor Gates, y qué y moreno cómo está ¿Preocupado por volver a la cárcel? Bueno, está muy muy este atento a su caso, uh -huh. eh, colaborando con todo lo que dice el Ministerio Público y manteniendo una conducta procesal impecable. Él okay. cumple al 100% claro, para que no le den con las reglas preventiva. de conducta uh -huh. que le ha impuesto este el juzgado, o la por, sala, mejor dicho. ¿no? Sí, claro. ¿Y usted por qué cree, doctor eh, Roy Gates, que eh, el procurador se ha opuesto a la decisión de, del juez? A ver, bueno, aquí hay un tema, ¿no? El decreto supremo 003, uh -huh. que saca el Ejecutivo obviamente, perdón, decreto de urgencia 003-2017, es un decreto supremo que desde su título ya uno se da cuenta a qué apunta. Y también en el artículo primero que habla del objeto. Este decreto de urgencia lo que hace es asegurar la continuidad de los proyectos de inversión. Pero desde el título dice que con relación a la reparación civil solamente la cautela, o sea, asegura los proyectos de inversión, la continuidad de los proyectos de inversión y cautela el pago de la reparación civil. Es decir, no te asegura el pago de la reparación civil, en resumidas cuentas. Es así. Y según información del Ministerio de Justicia, ahora es unos cuantos millones de soles solamente en lo que va de 10 meses de este decreto de urgencia, que fue emitido el 13 de febrero de este año. Uh -huh. Y han pasado 10 meses. Y no se ha recaudado absolutamente nada, porque lo que hace ese decreto de urgencia es crear un fideicomiso para que todos los bienes que se vendan, las acciones, participaciones, derechos, este, se reserve una parte para el pago de la reparación civil. Pero eso es para las empresas, milagro. Eso no es para las personas naturales. Uh -huh. Por eso el procurador hoy lo dijo, y entiendo yo que justificadamente, que la exclusión del señor Barata este, perjudicaba los intereses de la Procuraduría. Porque lo que va a ocurrir es que al señor Barata le van a levantar todas las medidas coercitivas, embargos, incautaciones, congelamiento de cuentas, todo, y va a quedar solamente la empresa Odres. Pero resulta que la empresa Odres está incorporada como tercero civilmente responsable justamente por su vinculación con Barata. Si sale Barata, también podría salir la empresa Odres. Es el procurador yo creo que, que manifestó esto, sin embargo el juez no consideró que estaba en lo no. correcto y dijo. Porque que Está garantizada, uh -huh. dijo el juez, la reparación civil por el decreto de urgencia. El decreto de urgencia, como toda norma de urgencia, es una norma temporal. Sí. Tiene una vigencia de un año. Sí. Sabe Dios si Pero se o no. Pero sabe que el costo de lo que hicieron es mayor. Así que no se preocupe porque yo no me preocupo nos vamos a enterar. Yo no me preocupo simplemente. Sí se preocupa, doctor no, no me en realidad. Este... Pero me alegra verlo, después de tanto tiempo, sigue eh, igual con su sentido del humor. Uh -huh. ¿Qué dice su galleta? Vamos a ver. Doctor Roy Gates, y, eh, ¿y quién cree que en esta historia es el que más está, el, 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 el mayor embarrado, el que está más complicado? O sea, si nomás como abogado le pregunto, ¿se le ha caído el papelito? No, no. No, no, el papelito no. Que, que, si usted hiciera un análisis ¿no? de los políticos metidos en problemas, ¿quién realmente está en serios problemas? ¿A quién le va a costar más salir del pantano? Bueno, toda persona que esté en una investigación de esta naturaleza está en un problema ¿Serio? complicado, ¿no? Okay. Este... O sea, es realmente complicado, ¿no? ¿verdad? sí, definitivamente, okay. ¿no? Definitivamente. Okay. Después de una enfermedad, creo que el estar en un proceso penal es lo peor, ¿no? Sí, claro. Este, bueno, creo que en general, todos los que tienen que ver con el tema de es, pero por lo que. Se le ha impregnado desde los políticos, la opinión pública, no al tema de derechos. O sea, ahorita los fiscales están, digamos, con mayor ímpetu para solicitar medidas coercitivas en este caso, y los jueces también en otorgarlas, sí, porque saben que, que van a tener el aplauso de la opinión pública, obviamente, sí, Por supuesto, ¿no? o sea, por supuesto. Bueno, es que, si saquearon el Estado, ¿cómo no lo vamos a tener? Uh -huh. Hay que ver caso por caso, ¿no? Este, ¿Lo leo? Sí, claro, doctor. Dice, tómalo con calma. Ya ve. Tómelo con soda, porque el proceso de Moreno es bien largo. Todos los procesos Aquí, penales, ¿A quién otro defienden el caso de Odebrecht? Todos los procesos son. ¿A qué otra razón. persona defiende en el caso de Odebrecht? Este, ahorita, solamente a Moreno y hay un funcionario de la municipalidad también que Uy, claro, pues, Dios mío, ¿cómo me he podido olvidar? Por favor, sol, regálame un segundo. Oh, Gabriel Prado. Uh -huh. Pero, claro, Dios mío, qué tonta que soy. Usted me haga. ¿Por qué? Confundido. porque ¿Por he perdido mi tiempo en, en preguntar eh, Gabriel Prado, doctor Roy Gates? ¿cómo, a, quién más quiere, ¿A quién le quiere engañar? ¿Por qué? ¿Cómo que firma, ay, sí, sin saber? Mira, Milagros, todo esto. Gabriel Prado realmente todo, es una caja de sorpresa. No, no, todo, todo esto, Milagros, está haciendo materia de investigación y todo se va a determinar cuando vuelvan unas pericias que el Ministerio Público ha ordenado hacer a Andorra. Okay. Okay? Cuando acá vuelven no las hay, pericias de no, Andorra. No, acá no hay absolutamente nada que ocultar. El señor Prado no ha recibido, en esa cuenta que se abrió, sí. como es de público conocimiento, se depositaron 3.000 euros. 3, pero, y no, y pero él euros. prometió un millón, ¿no? No, no es que prometió, y justamente eso es lo que se determinará a través de la pericia. ¿Qué esos prometió? formularios, Esos formularios no son llenados por él. ¿Por quién son llenados? No, no sé, eso es lo que el fiscal puede, tiene que no determinar. ¿Por quién lo llenó? El es el que tiene que determinar quién lo llenó. Castro? Nosotros hemos solicitado una ¿Susana? serie, una serie de, de declaraciones testimoniales y de actuaciones procesales para que se determine la veracidad. El señor Prado, antes de que se le informe de que se le había abierto una investigación, concurrió al Ministerio Público. Y en una entrevista con el fiscal le pidió a través claro, de De que lo citen a declarar y aportó toda la documentación de Claro, usted para el caso. en ese sentido como abogado se adelanta, pero... No, no, no. Una cosita. Pero ¿quién, quién, quién le llenó? Eso no lo cree nadie, por Dios. ¿A quién lo está que tapando? Te, lo que yo te puedo decir, Milagros, es que él no lo llenó. Eso es lo que te puedo afirmar. Que él no que, lo llenó. Por supuesto, pero, ¿pero eso, ¿sabe pero eso quién no lo solo, llenó? Eso no solo no. te lo digo yo, sino que a través de la pericia se va a determinar. Ya, pero solo contésteme. ¿Él sabe quién lo llenó? Ya tanto no sé, pues. Si nada. lo sabe. No, no. No lo sabe, en realidad. ¿No sabe quién lo llenó? No, no lo sabe. Por supuesto que no lo sabe. ¿Que si firmó así nomás? Si lo hubiera... No, es que no estaba lleno, pues. Él ha firmado los documentos en blanco y con posterioridad se han llenado. Eso lo ha explicado él yo sé. a nivel de fiscalía. Yo sé, yo, sé. No, a nivel de yo congreso. lo estoy reforzando. O sea, él solo firmó en blanco. Por más que pueda resultar. ¿Pero a quién le dio un cheque en blanco? Bueno, por más que pueda resultarte increíble creer, eso es así y se va a demostrar en la investigación. ¿A la alcaldesa? No, no, no. Él ha dicho que no. ¿A Castro? Él ha dicho que no. ¿Él se va a convertir en colaborador eficaz para que sepamos todo lo que pasó en la alcaldía? No, porque para que una persona se acoja a un procedimiento de colaboración eficaz tiene que reconocer en primer lugar su responsabilidad en los hechos investigados. Pero ya tiene que empezar y a reconocer. El señor reconocerlo. Gabriel Prado no reconoce, no reconoce ninguna lo. responsabilidad. Al contrario, él está colaborando con la investigación para que se determine. Eh, lo que ha ocurrido. Y o sea, aparte, déjame decirte, déjame decirte ¿Qué algo. ¿Qué le prometieron para abrir esa cuenta en no, no, Andorra? No es que él ni siquiera abrió la cuenta. Nosotros hemos solicitado a la banca privada de Andorra una serie de información que no nos han respondido y hemos pedido que el Ministerio Público la haga está diciendo que una persona a la que él entregó el documento le abrió la cuenta en Andorra sin que él lo supiera. Es que todo eso, Milagros, es materia de investigación. Lo no, pero eso no digo, se está diciendo. Que yo, no, es que eso es lo que ha ocurrido. Fíjate tú, y todo esto se puede terminar electrónicamente, porque tú sabes que estas cuentas se manejan a través de. Nadie ¿no? puede abrir una cuenta sin no, firmar. No, por supuesto que sí, milagros. Con ¿Cómo? un formulario se puede abrir. Acuérdate que la empresa que abrió la, la cuenta tenía una relación muy estrecha con ese banco. Es facilito abrir una cuenta fuera ¿no? O sea, cualquier persona te puede, con un documento firmado, no necesitan tu presencia, no necesitan tu aprobación, Pero no te él... tienen que mandar los estados de cuenta, ni siquiera te envían un correo electrónico diciéndote que te han abierto una cuenta o, sea, o cuando, que el estado. Cuando él firmó, o sea, lo que usted me está diciendo es que el señor Prado era tan naif, tan inocente, no. vivía en Tralalán, que dijo, bueno, amiguito, amiguita, sí, te voy a firmar este papelito, y no preguntó para qué... ¿A dónde te vas a llevar ese a ver, formulario? Es que mira, ¿Por qué tiene mi firma? Y además me, me está diciendo es que, que una vez que vio a su amiguito o a su amiguita, le dijo, ¿qué has hecho con el papelito? O sea, nunca preguntó nada. Es que, es Doctor mira, Roy Gates, mira, mira, no mira, me tome el pelo, mira, por mira, favor. Mira, 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 a mí no me corresponde calificar al señor Prado en esa conducta que puede ser calificada de distintas maneras. A mí lo que me corresponde determinar es si él ha cometido o no ha cometido un lavado de activos, que es por lo que le han abierto la investigación. Y un depósito de 3.000 okay. euros que nunca se movió por parte de él, porque él no le han informado estados de cuenta ni movimientos. No ha utilizado el correo electrónico que decía el formulario. Absolutamente nada, no ha hecho depósitos en efectivo, retiro, cheque, absolutamente nada, él no ha movido ese dinero porque no tenía conocimiento de su existencia. Sí. Eso no es un laboratorio. Y nunca le preguntado nada. ¿Y a, doctor? Ni acá ni en la China no, te, ni Pero te en aseguro la China que eso, creen, eso va a ser asimilado cuando ocurra finalmente. El, ni acá el ni, el ni en la China final. le creen. Bueno, muy bien. Muchas gracias, autor, Muchas gracias, doctor por haber venido invitación. y por, por siempre torear. Y bueno, algún día pues él tendrá no, que escribir bien. la verdad. Todo lo que tuve que callar. Eso puede ser un libro. Todo lo que tuve que callar. Bueno, ya muchas eh, gracias, ¿eso doctor. Vas a escribir? Eso también lo voy a escribir yo. Eh, pero yo voy a venderlo. No sé si usted lo va a publicar. Eh, bueno, hasta aquí llegué. Mañana nos volvemos a encontrar. Gracias y que estén bien. Chao.